Honra a sus maestros Roma, F. La 13 Fiesta del Cine de Roma premió la carrera de Martin Scorsese, quien recordó sus raíces sicilianas y rindió tributo a los maestros que le marcaron, como Pasolini o Fellini, con el que planeó un documental jamás realizado. El director, de 75 años, recibió el premio a su carrera del certamen romano de manos de su amigo Paolo Taviani. La ceremonia sirvió a Scorsese para homenajear con el recuerdo a algunos de los autores italianos que ejercieron impacto en sus años de formación en las décadas de 1950 y 1960, con especial mención a los grandes maestros del neorrealismo. El cineasta reconoció que aquellas historias llegadas de Italia enriquecieron sin duda su idea y estilo de cine. Una de las películas que más le impactó fue Accattone, 1961. Retrato que Pier Paolo Pasolini rodó sobre los sórdidos suburbios romanos, y que supuso la primera vez en la que dijo, vio reflejados a los personajes del barrio neoyorquino en el que se crió. Fue la primera vez que vi personajes con los que logré identificarme. Fue un shock porque yo comprendía a los personajes de Pasolini, rememoró el realizador. Entre sus ídolos de juventud citó a Roberto Rossellini, de quien apreció el afán didáctico de sus obras para televisión, Vittorio De Sica, hermano Olmio Michelangelo Antonioni, de quien destacó su forma de encuadrar la trama. He aprendido a mirar al cine viendo repetidamente La Aventura, 1960, por su ritmo y su uso del espacio, reconoció Scorsese. En su panteón personal también figuran grandes directores de la empobrecida Italia meridional, como aquella Sicilia que sus abuelos abandonaron en 1910 para emigrar a Nueva York. Puso como ejemplo la película con la que el napolitano Francesco Rosi indagó en la muerte del bandolero Salvatore Giuliano, 1962, o Divorcio e Italiana, 1961, la sátira de Pietro Germi sobre los crímenes de honor en la isla mediterránea. Scorsese reservó el último de sus recuerdos a Fellini. La primera película que vio del maestro fue La Estrada, 1954, y explicó que le conoció en varias ocasiones, hasta visitar el rodaje de La Città delle Donne, 1980.